Bueno, yo vengo de Tolosa, como mi propia boina de Tolosa lo acredita, que viaja conmigo. Entonces, desde niño, veraneábamos en Getaria. Y cuando veía yo la estatua de Juan Sebastián Elcano, le preguntaba a mi hija, ¿y este señor quién es? Y me dice, el primer hombre que dio la vuelta al mundo, y se me quedó marcado. Luego hice la Marina en el Ferrol y Cartagena, y siempre soñando con dar la vuelta al mundo de Elcano. Entonces, bueno, ya di una vuelta al mundo en bicicleta durante 5 años como embajador de la capital de la ciudad de San Sebastián, un poco también con esa ilusión de dar la vuelta al mundo. Y cuando llevaba a mis manos un periódico donde ponía que se celebraba el quinto centenario y tal y cual, dije, bueno, a por ello. Y en esos días apareció un historiador con una historia que decía que había un grumete, el primer grumete que dio la vuelta al mundo, que se llamaba Pedro de Tolosa. Entonces yo soy Pedro y soy de Tolosa. Su madre era de Tolosa y su padre de Lazcao, igual que mi padre de Lazcao. Entonces era una serie de coincidencias que me parecieron increíbles. Entonces, antes de empezar el 10 de agosto de 2019, la primera vuelta al mundo, bueno, la organización de la primera vuelta al mundo, entonces me empecé a informar de todos los eventos, de todas las cosas que iba a haber alrededor, ¿no? Entonces estuve en Getaria cuando vino Juan Sebastián Elcano, estuve un poquito documentando todo y luego, pues, el 10 de agosto del 2019 me presenté en Sevilla. Ahí conocí a Pepe, estaba en la CNI. Bueno, fue un poco, quedó muy, muy pobrecita la salida porque solamente éramos 3 barcos, los que estaban ahí, el Frost y dos más. Y ahí me inició mi viaje. Bueno, como no había sitio en los barcos, pues me bajé en una moto de agua con el amigo Álvaro de Marichalar, por el Guadalquivir, que fue un buen inicio del viaje. Entonces ya de ahí, bueno, yo he ido navegando un poco en diferentes naves que yo le llamo, pues sea aviones, ferries, lo que sea, porque no tengo barco, como humilde grumete no tengo barco. Entonces, bueno, he estado enfocando todo este viaje desde el punto de vista de un grumete, no desde los capitanes, de tal, ¿no? O sea, ¿cómo fue la historia de los grumetes? Porque si no hubiera grumetes no había habido ninguna expedición, en los dos países. Entonces, bueno, no he navegado tanto como hubiese querido porque me agarró la pandemia, en este caso en Uruguay, y era muy complicado navegar. Entonces, bueno, sí he ido documentando los pueblos, las gentes que he ido conociendo en los diferentes sitios. Entonces, desde las Islas Canarias, viajé a Río Janeiro, me encontré otra vez con el PROS ahí, pero fueron muchas coincidencias con el PROS, y recorrí todo Brasil, ya te digo, o sea, hablando con la gente, estando en todos los puntos. Por ejemplo, en Río de Janeiro había la duda de si la expedición de Elcano y Magallanes había llegado a la bahía de Sepetiba o a otra bahía, de unos historiadores que quisiera recordar a Cristóbal Bernard Chatón, que seguramente es uno de los que más sabía sobre la primera vuelta al mundo, que yo tenía muchas ganas de verlo ayer en Sevilla, pero lamentablemente falleció hace 2 meses. Y quisiera recordarlo ahora. Entonces él ponía la duda de que a cuál de las dos bahías habían llegado. Entonces, pues yo iba documentando, viajo, hago documentación con una cámara en 360 grados, donde posiciono los lugares, los documentos, para que luego vayan en Google Maps y todo esto. También quiero recordar a Tomás Mazón Serrano, que tiene la página, es nuestro piloto, tiene la página, pues sugiero que la veáis porque yo creo que es la que mejor documentada está, que se llama rutaelcano.com. Entonces, también yo le he ido documentando y diciendo, mira, como tiene en esta página web, viene todo por Google Earth, los puntos, las fechas y todo, pues yo iba a los lugares que mi piloto me iba indicando. Y bueno, pues de Brasil, recorrí todo Brasil, en Uruguay me agarró la pandemia, en un delicioso bosque oceánico donde estuve en casa de un arquitecto italiano de maravilla, donde había 3 casitas más con 3 alas del bosque, entonces pasé ahí largo tiempo de la pandemia, que fue una experiencia muy bonita. Hicimos un montón de actividades con ollas populares para hacer comida para la gente humilde, eso fue muy bonito. Bien, después de Uruguay iba a bajar por Argentina, pero Argentina no la abría. Entonces hubo un momento dado que abrieron Chile. Pues dije, bueno, el estrecho Magallanes en realidad es todo Chile, ¿no? Entonces bajé por la Patagonia chilena, navegando por los canales oceánicos por ahí. Fue un viaje precioso, muy difícil, porque había conseguido permiso, gracias a que tengo carnet de presencia nacional como trabajador esencial,
tuve la posibilidad de conseguir avanzar, pero era muy complicado porque había en cada sitio, en cada puerto, había tres controles, que era el Seremi de Salud, los carabineros y la Armada. Entonces, como fallase algún punto, ahí te quedas. Pero bueno, lo conseguí hasta que llegué a Punta Arenas. En Punta Arenas recorrí todo el estrecho de Magallanes, hice amistad con un fotógrafo muy bueno por ahí, y él me fue, fuimos desde el Cabo de las 11.000 Vírgenes y recorrimos todo el estrecho de Magallanes. Ahí tuve que esperar bastante tiempo hasta que abrieran Argentina. La verdad que fui muy afortunado porque en un momento dado me llegó una tarjeta del director de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Santa Cruz. Puerto Santa Cruz es donde se hundió la nao Santiago, que no se le recuerda apenas. Se habla más de Bahía San Julián, pero no se habla de Puerto Santa Cruz. Entonces me puse en contacto con él, le dije, mira, estoy aquí en Punta Arenas y tal. Y en Sevilla movió todo. Habló con migración, bueno, me dio un permiso especial. Cuando fui al consulado en Punta Arenas, la señorita que me dio el documento me dijo, no sabe usted lo afortunado que es, porque los jubilados argentinos que estaban en Chile no podían cruzar la frontera ni siquiera para cobrar la extensión. Entonces, ahí me di cuenta hasta qué punto conseguí avanzar. Tengo un momento muy bonito que fue el cruce de la frontera austral, que claro, no había autobús, ¿no? Mi amigo fotógrafo me acercó hasta la frontera austral. Era un kilómetro, que yo con mi mochila, siempre voy con mi mochila, lo crucé caminando, y en el otro lado me estaba esperando una furgoneta para llevarme encapsulado a Puerto Santa Cruz, me llevaban encapsulado. Entonces estaba a 300 kilómetros, me llevan a Puerto Santa Cruz, abrieron el albergue municipal, para mí estuve 4 días de cuarentena, luego me llevaron al hostal municipal. La gente de turismo, bueno, hice muchos reportajes, hago mucho reportaje de gastronomía, por ejemplo, bueno, como buen todo sarra. Me gusta la gastronomía, me enseñaron todo, donde se hundió la nao Santiago supuestamente, hubo una gente, cuando se hundió la nao Santiago, se hundió la nao, pero no hubo, o sea, aguado, me refiero, toda la gente salió bien, ¿no? Pues, y hubo una travesía que hicieron caminando por la Patagonia en invierno, desde Puerto Santa Cruz hasta Bahía San Julián. Pues hice un reportaje de dos señores que hicieron ese mismo viaje, que es algo durísimo. Yo, la verdad, que esa gente es increíble. Bueno, pues después estuve ahí una temporadita y subí a Bahía San Julián. Estuve ahí en Bahía San Julián. Él seguía a Puerto Marlin, que era otro de los puntos que me tocaron, y subí luego a Río de la Roja. Bueno, ahora el tema era cómo cruzar el Pacífico. El grumete no tenía nave. Y bueno, mi siguiente destino en realidad hubiese sido Isla de Guam. La Isla de Guam yo casi ya la dejaba aparte, ¿no? Entonces, en un momento dado se abrió Malasia y volé a Malasia. La Isla de Borneo es parte de Malasia. Y uno de los capítulos que yo más recuerdo cuando leí a Antonio Pigafetta era que, claro, después de haber cruzado el Pacífico, de haber muerto Magallanes por la Pulmatán, llegaron a la isla de Borneo, al sultanato de Borneo, que era entonces, y el sultán los recibió a lomos de elefantes. Durmieron en el palacio del sultán, y bueno, a mí eso me fascinó. Digo, wow, yo creo que soy el único en toda esta historia que he estado allí, por lo que me han dicho. La experiencia, bueno, recorrí toda la isla de Borneo desde la punta, estaba en realidad 20 millas de Filipinas. Recorrí toda la costa de Borneo hasta que abrieron el Sultanato de Brunei, que también estaba cerrado. En el Sultanato de Brunei di una conferencia por medio del embajador de Francia, está ahí un centro cultural en una alianza francesa. Mientras preparaba la conferencia, salí a fumar un cigarro fuera. Y de repente oigo música latina, española. Y cruzo la calle y había una señora ahí en la jardinería y le digo, oiga, por favor, el dueño y tal. Me dice, yo soy el dueño, la dueña. ¿Y por qué? Es que escucha música española, pensaba que igual hay un español aquí. Y me dice, nos pusimos a charlar y me dice, hombre, el sábado que viene tengo una open house. La open house es una tradición que tienen ahí, que viene gente a visitarles, como están unas horitas, hacen una comida y luego viene otra gente, ¿no? Primero familia, amigos y luego... Pues esta señora estuvo casada, bueno, porque su marido falleció, se llama Yati, que también la quiero recordar. Esta señora estuvo casada con el segundo hombre más rico de Brunei. O sea, primero está el sultán y segundo Brunei.
Cuando yo llegué a Brunei, estuve 3 días en un hostel, en una habitación de cuarentena, y decía, este no es lo mismo que le pasó al grumete Pedro de Tolosa. Y decía, y todo cambió. Y entonces, bueno, fui el invitado de honor, me vistieron al estilo de Brunei, con mi faldón. Bueno, llamó el sastre, me tomó las medidas y el sábado estaba allí de pinta en blanco de Brunei y fue el invitado de honor. Fue una cosa, para mí, un momento maravilloso. Era una señora muy conectada, vinieron los embajadores de Canadá, de Francia, de Ciudad, un montón de gente. Luego di la conferencia, que también acudieron 4 embajadores, el embajador de Francia, la embajadora de Filipinas y 2 más, el aforo estuvo completo, y yo me lo pasé muy bien. Y luego, pues, gracias a ellos, pues, conocí el sultanato de Brunei, conocí sus costumbres, o sea, fue en parte parecido al, en vez de en elefantes, me llevaron en Mercedes a todos los lados. Me lo pasé muy bien. Bueno, pues ya de ahí estaba en Brunei ya para dar el salto a Filipinas. O sea, estuve en Kudat, Kudat es el final de la isla de Borneo, y ya la siguiente es Belambuac, que es Belambuac o algo así, que es uno de los puntos, porque la expedición vino de Filipinas, fue al sultanato de Brunei y otra vez volvieron. Y entonces ahí en Belambuac estuvieron ahí calafateando el barco y tal y tal. Estaba a 20 millas cuando de repente Pepe, el presidente de ACNI, me envía un mail y me dice, mira, Pello, estamos, bueno, queremos tripulación, ¿no?, para hacer la etapa de Fiji a Guam. Y anda, pues por lo menos Guam no se me va a escapar. Pues tomé un vuelo desde hice Malasia, Singapur, Singapur, Fiji. Eso fue el 15 de junio. Y bueno, la cosa se complicó bastante porque había un problema con el motor de arranque del PROS que no se consiguió solucionar hasta el 25 de julio, que se reparó. Salimos, al segundo día tuvimos fuerte marejada, se paró el motor, o sea, paró el motor, pero luego al intentar arrancar no arrancó el motor. No funcionaba el generador, se estropeó el piloto automático. No teníamos agua en los baños, no había frío, o sea, como hace 500 años. O sea, haciendo guardia cada 3 horas. Pero hay que emularlo, ¿no? Claro. Sí, ahí nos tocó. Entonces, pues nada, llegamos a las Islas Salomón. En las Islas Salomón estuvimos esperando a que llegara el motor de arranque nuevo. Y el motor de arranque nuevo que llegó de Australia no era el tipo de motor. Entonces ya un poco Pepe decía, bueno, pues se para de momento aquí la etapa. Entonces primero se volvieron 4 la tripulación, yo regresé a Fiji. Ahora está Pepe, que quiero recordarle porque como ha sido un buen capitán y está sufriendo mucho por su barco y por todo este proyecto. Entonces él está ahora en Noro, que está a 200 millas de Honiara, la capital de Salomón, y está intentando fijar ahí el bote, el PROS, y nada, y entonces, pues, entre todo esto, Arancha, vi que había la travesía del Cano, y vi que cada una de las etapas tenía un nombre de un navegante, pero faltaba el de Chipiona a Sevilla. Entonces le dije a Arancha, yo creo que no estaría mal. ¿Dónde estabas? ¿Me llamaste? Yo estaba en Borneo. Y entonces le dije, hombre, estaría bien que le pusieras el nombre de Brunete Pedro de Tolosa, porque a todo esto, a lo largo de mi viaje por el mundo, todavía algunos piensan que Magallanes dio la vuelta al mundo, otros no se acuerdan del Cano, pero sí, os digo, se acuerdan de Brunete Pedro de Tolosa, que he hecho todo lo posible. Entonces le dije a Arancha, hombre, estaría bien que la etapa de Chipiona a Sevilla se llamara Brunete Pedro de Tolosa. Estoy muy emocionado, muy honrado de estar aquí. Llegué ayer a Sevilla, he recorrido desde Fiji medio globo, Fiji Los Ángeles, Los Ángeles Londres, para estar aquí. Y ayer me lo pasé muy bien en su pueblo, una gente maravillosa, muy amable, me dice, me pone la piel de gallina, nos lo pasamos, nos reímos un montón, y nada, y ahora lo siguiente es, a mí me hace toda la, estoy haciendo tratos, bueno, a la parada naval, estoy con la armada para acreditarme a Juan Sebastián Elcano, han dicho que va a ser muy complicado porque está el rey, ta, ta, ta. Van a poner un remolcador para los periodistas, que el lunes me lo confirman, pero a mí lo que realmente me haría ilusión es subir de Ana Victoria a Sevilla. Pues estoy en contacto con la Fundación Ana Victoria por la posibilidad de subir y llegar a Sevilla. Me queda en el tintero, claro, aquí me falta Filipinas, me falta
Bueno, ayer hablé con Estrella, que tiene una prima que ha investigado mucho sobre Filipinas, que me pondré en contacto con ella. Entonces me faltan las Molucas, evidentemente, el Mar de Timor y Cabo Verde, que es donde apresaron al Gourmete. Pues, el Gourmete Pedro Tolosa fue apresado en Cabo Verde, pero técnicamente ya había dado la vuelta al mundo, porque a la ida pasaron por Cabo Verde y a la vuelta. Entonces, en realidad, el primero que tocó tierra tras dar la vuelta al mundo no fue el Cano, fue el Gourmete Pedro Tolosa. Hay que darle la vuelta. Discutir con los españoles. Sí, bueno. Y entonces. No. Hombre, a estas alturas ya la modestia ya la voy a dejar de un lado por lo menos una semana. Luego ya otra vez me bajo a la humildad, pero. Sí. Hombre, creo que esto ha sido muy duro. Muy duro, o sea, yo a mí no me ha financiado nadie. Tengo que agradecer a mis amigos incondicionales, que cuando he estado en momentos difíciles me han enviado. Yo digo las tres W, que son WhatsApp, la web y Western Union. Eso sí quiero agradecer, porque ha habido muchos amigos que me dicen ellos que, joder, es como si estuvieran viajando conmigo, porque me muevo mucho por redes sociales, ¿no? Instagram, YouTube, tengo que luego os pasaré mi página web para que lo... Que la idea era proyectar unos vídeos, porque es como... Es mi trabajo, ¿no? Lo quería mostrar, pero os pasaré la página web, mi canal de YouTube, y podréis ver infinidad de vídeos, de fotografías... Y nada, y si todo va bien, cuando salí de Sevilla... Conocí, bueno, los Gourmetes son un poco piratas, yo creo que soy un poco pirata. conocí a una chica en la Plaza de la Catedral que daba estos tickets para los tours de autobuses que se llamaba Soledad. Y le dije, Soledad, cuando dé la vuelta al mundo volveré a ver. Y ayer escribí a Soledad y me dijo que estaría encantada de volver a ver. Es alguien muy importante en este viaje que se llama Sirimiri y yo llevamos 12 años dando vueltas a mundo. Sirimiri nació por una niña que se llamaba Anita, tenía una parálisis cerebral y falleció hace unos años. Entonces siempre pensé que la robótica podría ayudar mucho a este tipo de personas, ¿no? Bueno, ya hoy en día ya les ayuda mucho la robótica, pero en un momento dado nos dijo Anita que ya que ya no podía viajar, que fuéramos por el mundo y viajáramos y se lo mostráramos. Entonces, desgraciadamente, ya falleció hace algunos añitos, pero seguimos con nuestra misión. Y mi viaje está. No soy de los que le gusta salir en la cámara. Pues si Sirimiri es el personaje con que la gente habla, con que le hacen a las entrevistas. Tengo miles de retratos de gente siempre sonriendo con Sirimiri. Es un ser mágico. Y bueno, ya he hecho un amiguito en Brunei, que se llamaba Brunei, y aquí están los dos sanos y un poco alguna pieza rota, pero aquí están. Entonces, nuestra página web se llama sirimiri.eu y ahí podrás ver todos los Instagram, YouTube y también. Entonces, aquí estamos los dos sanos y sanos. Y si queréis hacerme alguna pregunta, pues en resumidas cuentas, eso es todo. Si queréis hacerme alguna pregunta, no sé, pues yo no. ¿Ves posibilidad de esta chica del sur? Te lo digo porque mi padre era de Pamplona y se casó con una de Sevilla y funcionó todo muy bien. Bueno, como dicen en Canarias, vamos a ver. Venga, tira por ahí. Bueno, son cosillas que uno, yo es que me enamoro todos los días. Hombre, es muy bonito. Si de algo también estoy muy contento, yo no he traído toneladas de clavo, pero he traído toneladas de experiencias y amistades maravillosas, de familias. Eso es algo que para mí ha sido lo más bonito. Porque, claro, navegando en realidad no haces mucho contacto con la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo estás navegando. Pero yo, como he ido mucho por tierra y he estado varias veces parado tiempo, entonces cuando estás tiempo en un lugar vas conociendo a la gente, vas haciendo amistades y esa es mi fortuna. Entonces, que me case una de Pamplona, de Sevilla. Pamplona, de la calle Estafeta, vino para acá y lió una boda. Y ahí, así estás tú. Ya ves. Supongo que la de Pamplona es la que está al lado suya. No. Ah, perdón, perdón. Vale. Sevilla desde la Puerta Osa. Sí, sí. Vale. Vecina de... Bueno, qué bien, estupendo. Y nada, y ahora si todo va bien, pues... A ver si te quieren preguntar.
No, había un tal Juan de Zubileta, ¿no? Claro. Opa, y Baracaldo. La verdad que me parece que no hay reconocimiento a la labor de un grumete. O sea, Magallanes no descubrió el estrecho de Magallanes. Lo descubrió Grumete Pedro Tolosa porque Magallanes le mandó al carajo arriba y dijo, estrecho. Entonces, yo creo que todo lo he contado desde un humilde grumete. Me he encontrado con... Me han tratado muy bien las armadas de Chile. Por ejemplo, estuve en el buque Escuela Esmeralda, que es el hermano gemelo de Juan Sebastián Elcano. Y me recibieron con todos los honores. Gracias al almirante Víctor Fanelli y a mi amigo de Tete también, tipo. Y entonces, no sé, está bien que el grumete de vez en cuando le hagan los honores, ¿no? Y es más, con Pipo Fanelli comentamos de que algún día habría que hacer una estatua en homenaje a los grumetes. Creo que se lo merecen porque son los que... Pedro, te quería preguntar si has conseguido al final enrolarte en la nueva victoria para seguir Sevilla. Mañana tengo que llamarte, estuve en la Fundación A Victoria ahí en Sevilla, me han dado un WhatsApp y estoy en ello. Vamos a ver, ahora todo el mundo quiere subir por el Guadalquivir y ahora todo está lleno. Cuando bajamos no había nadie. No había nadie. El 10 de agosto del 2019 hubo mucha pompa en Sevilla, verdad que hubo una parada naval. Estuvo la vicepresidenta Carmen Calvo. Fue una parada muy bonita, con la orquesta de la Armada también. No hubo, estuvo todo cerrado el recinto, enfrente hay un monumento a José Sebastián Elcano, entre la Torre del Oro, ya conocerán ustedes, y la Core de Sevilla. Pasas por ahí y no te das cuenta, pero como era la celebración, estaba rodeado un estanque con papiros, me pareció un sitio, una placa fantástica, una pieza, un monumento muy bonito. Y el interés del alcalde de Sevilla también, de la presidenta de la comunidad autónoma, pero no hubo como bajada por el Guadalquivir, así embarcaciones que siguieran o que quisieran bajar hasta San Lucas de Barrameda, porque San Lucas de Barrameda luego el día siguiente hubo un evento muy bonito, Atlántico, y estuvo muy bien. Pero no, bajaron muy pocas embarcaciones. En cambio ahora, como dice Pello, ahora todos apuntan. Ahora se apuntan, no sé, nosotros vamos a subir. El día 6, después de participar de la parada naval, pues han dado permiso a la Capitanía General de Sevilla, que por cierto también ha costado un montón de trámites y de hablar con unos y con otros. No sé si vamos a caber en el Guadalquivir, ¿verdad? Subir un montón de embarcaciones, es terrible. Nosotros nos han dado permiso para salir a las 2 del mediodía de aquí de Chiquiola, para estar a las 3 de la tarde, a 3 de la madrugada del día 7. En la esclusa, a la espera de que se abre, podamos pasar. Y a las 4 en el túnel Ártico, para llegar a las 4 al túnel Ártico de Sevilla, allí vamos a amarrar. Allí nos vamos a encontrar con la otra flota de Agnir, que partió de Calpe, que está ahora en este momento llegando a Cádiz. Ellos vienen con mucha protección, vienen con un buque de la Armada, están en contacto con el almirantado, con nosotros no. Entonces hemos venido 8 embarcaciones, estamos aquí los patrones, total 30 personas, sin ninguna protección oficial. Entonces hemos venido a pie. Ellos incluso les van a acompañar en todas embarcaciones, la Guardia Civil por el Guadalquivir, digo, qué protección, qué barbaridad. Es que todo el mundo se quiere apuntar, todo el mundo está queriendo estar en la foto. Creo que en parte está bien porque llevan el trofeo que se va a poner en la Torre del Oro. Sí. Que para un trofeo yo creo que es un poco de parafernalia como para proteger ese trofeo que se va a dar. Vamos a hacer la entrega del trofeo por parte de mí. Nosotros formamos parte del proyecto de Genia 22, que como aquí, Genia 22 van de navegantes 2022, y va a haber la entrega de un pequeño galeón, una escultura moderna de hierro forjado, en recuerdo de Juan Sebastián Elcano y en agradecimiento por parte de Armin de poder participar en los actos conmemorativos del 5 centenario. Bueno, antes de terminar, decir que luego vamos a tener un pequeño mix. Si nos dais tiempo a terminar de prepararlo. Le quiero agradecer a Pello de Tolosa, en euskera Pedro, que decimos ahora, Pello, el sueño que tú has podido lograr de
de ir por el mundo con un trotamundos, con tu mochila, es el sueño que tenemos todos, de querer dejarlo, dejar atrás el lugar donde vivimos y conocer el mundo que nos rodea. Y esa posibilidad la tiene muy poco. Bueno, ya es la última vuelta. Mi proyecto se llama La Última Vuelta por el Mundo. ¿Puedo preguntar una cosa, Martín? ¿Tú has estado en la moto con Marichalar? Bajé de Sevilla. Ahora Marichalar está en México. Ah, está en México. Está en México, sí. Sí, a él también se le ha complicado mucho. Y bueno, yo bajé con él de Sevilla a Sanlúcar y estamos en contacto y eso. Que también se quedó con la pandemia en Estados Unidos, se paró un poco todo. Y ahora está bajando despacito porque tampoco tiene ningún apoyo, digamos. Pues ahí anda contando sus aventuritas y que le den para la solina. Sí, también tienes para escribir muchas historias. Sí. Yo soy la mujer, la viuda de la persona de Pamplona, de López, que ha hecho, nosotros hemos hecho la segunda vuelta al mundo, en 90-92. Entonces estuvimos en 19 aquí cuando Marichalar y también en Pepe, nosotros estaba saliendo y entonces, claro, es otra cosa, ¿eh? Sí, está en una moto de pie, ¿eh? Porque vosotros por lo menos podéis acostaros en el barco. Yo lo admiro, está, yo lo admiro a él y al pie cañón. Es una cosa tremenda. Pero lo que es una pena es que yo ya lo mío, pues una locura personal, ¿no? Pero gente que esté haciendo esto, porque ahora Marichalar allá donde va, da conferencias, explica, cuenta, bueno, yo también lo he hecho, ¿no? Que no hayamos tenido ni más ni un apoyo. O sea, a mí ahora que no me vengan con medallitas, porque no las quiero, sinceramente. Entonces, no sé por qué la celebración de este quinto centenario, si llega a ser americano, pues no te quiero ni contar, o sea, el cano se sigue sin conocer. Pero es muy importante porque nosotros salimos también del 90 de Getaria, vivimos ahí para hacer todo este proyecto, y la verdad es que nosotros hemos ido, yo con mi marido hemos ido a muchos colegios para ir para el estamos dando conferencias también para explicar, y así lo fijaste hace 30 años, tampoco, pero yo veo, porque claro, lo hemos vivido durante muchos años, que está mejorando todo, que la gente empieza a saber quién hará el cano y quién hará Magellan. Pero a nivel internacional no. No. O sea, en España sí se está haciendo algo, pero por ahí yo estoy harto de decir que a Magallanes lo mató la Pulapo, que no dio la vuelta al mundo y que la Pulapo es mierda porque Magallanes es un cabrón ese. Pues allí, mira, mi marido estuvo con la Pulapo. Tengo fotos de la Pulapo, y entonces venía un equipo de un periódico de Portugal, se estaban diciendo también, y dice Julio, mira, esto se estaba comentando que no, Magallanes llevaba la consulisa, la raza, y entonces se ahogó y que no estaba matado, y ahí hay la... Yo espero que ahora que ya se ha dado la vuelta al mundo 500 años después, me refiero, que no se olvide, o sea, en estos 3 años, claro, evidentemente la pandemia ha hecho mucho daño en la mayoría de los proyectos, que ahora sea un momento que suene mucho lo que va a pasar estos días aquí y sea un momento para difundir, o sea, no para que se acabe la conmemoración. Se ha perdido 2 años, pues ahora yo intentaré dentro de lo que pueda poder dar conferencias con mi amigo Sigimiri. Es una manera con los niños y con los jóvenes de fijar, porque realmente todas estas cosas oficiales que se han hecho al quinto centenario, la edad media es de 50 para arriba. Entonces yo con Sigimiri lo doy en las escuelas, en las universidades, de conferencias, y tiene algo mágico que lo que Sigimiri dice se les queda a los niños, y entonces yo espero ahora darme hasta que organice para volver a Filipinas, pues dar unas conferencias donde... Pues muy bien, bravo. Gracias. 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 Ya finalmente, después de barajar la posibilidad de hacerlo en el mes de junio, pero claro, en el mes de junio aquí se trabaja. Vacaciones en el País Vasco se toman en el mes de agosto. No, en el mes de junio no teníamos ni barcos ni navegantes suficientes, así que finalmente decidimos solicitar al Ministerio de Cultura que nos ampliara el plazo de ejecución. Tardaron en contestarnos casi 2 meses, pero al final lo conseguimos.
Recuerdo que yo hablé con Pablo Jiménez Díaz del Ministerio de Cultura, al final me decidí a llamar por teléfono, un poco temblorosa, digo, aquí se pondrá al otro lado del teléfono, y pregunté por el Departamento de Subvenciones y hablé del quinto centenario. Y se me puso un hombre llamado Pablo Jiménez Díaz y casi llorando le dije, es que en el mes de junio no, es que no tenemos barcos, no podemos desarrollar el proyecto, tenemos que devolver el dinero, que no es posible. Y me dice, no, ya he recibido su carta y no se preocupe, está bien argumentada. Y al final de la conversación me comenta, por mi apellido Jiménez, lógicamente yo me apellido Jiménez, pero no por mi apellido, quería comentarle que mi abuelo era de Getaria, no, era de Bermeo, y murió en la famosa Galerna de Bermeo. Es decir, que al otro lado del extremo, al otro lado, en Madrid, había una persona que había conectado muy bien con el proyecto, que se sentía partícipe de él, porque su padre, su abuelo, era vasco, y hubo una catástrofe muy importante, que ahora hay una asociación que se llama Galerna, en Bermeo, que quiere recuperar la memoria histórica de ese hecho dramático, y él tenía un descendiente que había muerto en la famosa Galerna. Y le digo yo, pero ¿cómo que en Bermeo? Si nosotros dentro de 15 días vamos a dar la primera charla y vamos a presentar el proyecto en Bermeo. Pues estaba emocionado, el hombre estaba emocionado saber que un proyecto de este calado, que no es fácil, yo creo que es el único que había dentro del país, y nos vamos a tener los muchachos si estamos aquí, es cierto, nosotros somos los únicos que ha conmemorado el quinto centenario haciendo una travesía desde Getaria. Nadie ha partido de Sevilla, lógicamente los aragoneses no participaron de la primera circunnavegación, porque fue el reino de Castilla el que apostó por el proyecto de Magallanes, y ellos no se sienten involucrados. Pero en cambio Agnés sí lo ha hecho desde Calpe. Entonces hay una pequeña rivalidad con los de Calpe. Nosotros hemos recorrido más millas que los de que salen de Calpe. Una cosa de nada. Y ellos ya han ido hasta Melilla, ¿eh? Han contactado con Marruecos, bueno, con territorio español en el norte de África, y ahora están en Calpe. Y bueno, pues quiero que den ustedes un aplauso a los capitanes. Thank you.